Buenas tardes. Bien. Y como comentario, ya les he subido la nota del tanto de la primera prueba como la primera tarea. Revisen que todo esté en orden, que no hay ningún problema. Ya han habido un caso que me reportó que no le parecía la nota del examen, así que siempre revisen y cualquier cosa me lo notifican y voy a, re a hacer la revisión correspondiente y a contestarles. Pues ahí voy a seguir avanzando con las demás notas de evaluaciones que están pendientes y las voy actualizando en el transcurso de esta semana, así como hoy durante horas de la mañana. Lo más probable es que se vayan actualizando. Entonces, listo. Entonces, espero que hayan hecho la lectura que era recomendada para el día de hoy, que era la de la sección 2.4. Y puesto que eso nos va a servir bastante para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, vamos a trabajar principalmente con la noción de subconjunto. Entonces, ya ayer platicamos qué era un conjunto. Vamos a ver qué es esa noción de subconjunto. Y para irlos introduciendo a la notación o a la estructura familiar en matemática, cuando hay un concepto nuevo, lo ideal es que haya una definición que lo respalde. Esta definición tiene la función de explicar de manera concisa y sin dejar lugar a dudas, sobre qué es realmente el concepto que se está definiendo. Entonces, cuando usted tenga alguna duda con algo de subconjuntos, lo primero que tiene que hacer es irse a revisar la definición, a ver si ahí está cualquier problema que. Y a ver si ahí se resuelve el problema que he tenido en algún momento. Entonces, es importante que la leamos y la analicemos. Y si hay alguna duda, es recomendable preguntarla justo en este momento, luego de que la escriba. Entonces, si C y D son conjuntos, en el mismo universo U, decimos que C es un subconjunto. Okay, bueno, solo. Perdón. Entonces decimos que C es un subconjunto de D y eso lo vamos a escribir así. Que C es un subconjunto de D o también puede ser que D contiene a C, son las dos formas de expresar la noción de subconjunto. Entonces decimos que es subconjunto, y vamos a escribir cualquiera de estas dos notaciones, si cada elemento de C es también un elemento de D. Y además, si además el conjunto D tiene un elemento que no está en C,
decimos que C es un subconjunto propio. Y vamos a escribir lo siguiente. Y escribimos que C es subconjunto de propio de D, o que D es un subconjunto, perdón, que D contiene a C. Entonces, básicamente, la diferencia entre estas dos notaciones es únicamente el hecho de que cuando es subconjunto propio, aseguramos que hay un elemento en D que no está en C. Entonces, vamos a ver, que creo que hay unas preguntas. Ok, respondiendo a la pregunta de Edgardo, estos no son los signos mayor que o menor que, son parecidos, solo que estos son curvos. Entonces no son exactamente los mismos, son como una C y una C invertida, pero son como un poco más achatadas. Es como signo de menor igual sería así, y el de estar contenido o de ser subconjunto es algo así. Y en el otro caso, pues serían así. Sí, entonces hay una diferencia ahí con respecto a ambos símbolos. Vale la pena hacer la aclaración con respecto a la pregunta. Así que está bien. Vamos a ver. Hobsang está preguntando que si exactamente un elemento es el que tiene que estar en D, y no necesariamente, puede ser más de uno. Lo único que pide la definición es que haya uno que no esté en C, pero definitivamente pueden haber bastantes más. Entonces, el hecho de que aquí diga solamente un elemento, de hecho, el hecho de que aquí diga tiene un elemento, no quiere decir que dice tiene solamente un elemento. Entonces, hay uno, pero pueden haber más. Listo, esa pregunta también es interesante y vale la pena reparar en ella. Ahora, esto como nociones, así en palabras, está más o menos bien claro aquí. Sin embargo, son los símbolos a los que nos tenemos que ir acostumbrando, los que tienen que venir a cuenta ahora. Porque para fines prácticos, es más fácil seguir las ideas si utilizamos una simbología definida. Entonces, si C es un subconjunto de D, entonces nosotros vamos a escribir lo siguiente. Que para todo X, el hecho de que X esté en C implica lógicamente que X está en D. O sea que siempre que nosotros digamos que C está contenido en D, estamos diciendo intrínsecamente toda esta proposición con cuantificadores. Entonces, que para todo X, el hecho de que X esté en C implica que X esté en D. Eso tiene sentido con lo que veníamos hablando en palabras, porque aquí estoy diciendo que, sin importar quién sea X, si X está en C, entonces está en D. Y lo que dice la definición hablada es que todo elemento de C también es elemento de D. Entonces está en consonancia. Y además, también se cumple el recíproco. Es decir que estas dos notaciones son en realidad equivalentes. O sea que nosotros podemos utilizar o la notación que contiene conjuntos aquí, con el símbolo de contención, o podemos utilizar la proposición con cuantificadores que aparece acá. Y de hecho, es parte de toda esta teoría irnos acostumbrando a poder utilizar indistinguidamente ambas, o de manera más natural.
No estoy seguro de cuál símbolo me está comentando, pero si hicieron la lectura, este símbolo de aquí es el signo de para todo y de este símbolo es el de equivalencia, este es el de implicación lógica y este es el de contención. Ok, ese símbolo simplemente lo llamamos símbolo de contención o se lee. O sea, la forma de leerlo está escrita justo arriba en la definición. Pero es para anotar subconjunto. Ok. Una pregunta. ¿Sí? ¿El subconjunto propio en qué se diferencia del subconjunto? Bueno, en palabras, es básicamente que hay el conjunto D tiene que tener por seguro por lo menos un elemento que no esté en C. Eso en palabras. Y justo ahora lo vamos a ver con en símbolos. Tal vez así se hace un poco más preciso. Okay, gracias. Si, listo. Si C es un subconjunto propio de D, entonces nosotros podemos escribir esta equivalencia de acá. Que entonces podemos decir que C es un subconjunto de D y además existe un X tal que X está en D y X no está en C. Entonces X es un elemento de D y X no es un elemento de C. Esto es lo mismo. Vamos a utilizarlo como lo mismo, a decir que C es un subconjunto propio de D. Entonces lo que podemos notar aquí es que el hecho de ser subconjunto propio sigue siendo un subconjunto. Eso es lo que está mostrando en la primera parte. Y además cumple esta otra condición de que hay un X que está en D, pero no está en C. A ver, la pregunta de Oxane dice, ¿también sería cierto si C fuese su conjunto propio de D? No estoy entendiendo del todo la pregunta porque creo que es justo el caso que estamos trabajando ahorita. Ah, la primera parte. Sí, ahorita aquí nosotros lo comprobamos. La primera parte se cumple si es un subconjunto propio porque está incluida acá. Entonces, listo. Menos en símbolos, esas son las representaciones que vamos a estar utilizando. Entonces, y recapitular, su conjunto normal es que para todo X en el universo, sería en este caso, el hecho de que X esté en C implica que X tiene que estar en D. Eso es subconjunto normal, así. Y si es subconjunto propio, sigue siendo subconjunto y además cumple esta otra condición, que exista algún X que está en D, pero que no esté en C. Entonces, la conclusión de lo que tenemos aquí es que, o una primera observación, es que el hecho de que C sea subconjunto propio de D implica lógicamente que C es un subconjunto de D. Y eso se obtiene directamente de la regla de simplificación conjuntiva. Tengo aquí yo estas dos proposiciones separadas por un i. Entonces yo puedo simplemente tomar esta de aquí, quitar esta segunda parte, y eso pues es una implicación lógica, eso es de lo que vimos en la segunda unidad. Entonces, si esto ocurre, yo tengo garantizado de que es un subconjunto. Entonces, eso como una observación.
Que en palabras la verdad es bastante evidente, si C es un subconjunto propio de D, tiene que ser un subconjunto. En palabras resulta más evidente todavía. Bien, y hay una propia, una segunda observación. Si ambos conjuntos son finitos, entonces suceden dos cosas. Primero, si C es un subconjunto de D, entonces lo que tenemos es que la cardinalidad de C es menor o igual que la cardinalidad de D. Y esto tiene sentido porque el hecho de que sea subconjunto significa que todo lo que hay aquí en C tiene que aparecer en D. Así que no hay otra opción de que D tenga por lo menos todos los elementos de C. Y de ahí, si tiene más, de momento no sabemos, pero entonces eso es suficiente para poder determinar esta relación de aquí. La cantidad de elementos en C tiene que ser menor o igual que la cantidad de elementos en D por el hecho de que aquí en D están todos los de C. Y pues si fuese subconjunto propio, podemos hacer una pequeña modificación a esta relación y es que la cantidad de elementos en C tiene que ser estrictamente menor que la cantidad de elementos en D. Y la razón es, bueno, ¿por qué quitar el igual? Pues aquí ya estoy diciendo en la definición que D tiene un elemento que no está en C. Entonces tiene ya uno más, por lo menos. Así que ya no pueden ser iguales, tiene que ser mayor estrictamente. No sabemos si solamente una unidad mayor o dos unidades o a saber cuántas, pero es mayor. Entonces, esas son dos observaciones importantes que hay que hacer. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que ya vamos platicando hasta ahora. Bien, entonces, vamos a dar el siguiente paso que es hablar de, vamos a ver, creo que alguien tiene una pregunta. La observación 2. Sí, estamos diciendo que si los dos conjuntos son finitos, entonces se tienen que cumplir estas dos relaciones de acá. Perfecto. Permítanme. Ese es el objetivo que intento hacer con las clases, Luis. Me alegra que esté haciendo así. Y que se entienda o sea una extensión de lo del libro, lo que veamos acá. Y finalizando de explicar de nuevo la observación 2, tenemos que si C es un subconjunto de D, la cantidad de elementos en C tiene que ser menor o igual que la cantidad de elementos en D, por el hecho de que todos los elementos de C tienen que estar en D. Y si además es subconjunto propio, tenemos garantizado que en D hay por lo menos un X, sea quien sea, que está en D, pero que aquí no está. O sea que D está compuesto por todos los elementos de C. El X que sabemos que está en D, pero no está en C. Y a saber si hay más. Entonces, por lo menos tiene uno más, así que la relación tiene que ser mayor estricto. Bueno, menor estricto, viéndolo desde aquí. C es menor, la cardinalidad de C o el número de elementos en C es menor estricto que el número de elementos en D. Bien, entonces el siguiente paso en nuestro estudio de conjuntos es poder argumentar cuando dos conjuntos son iguales. Es decir, cuando hay una igualdad de conjuntos. Y pues, ¿para qué es necesario hacer esto? Bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando tienen fracciones, ustedes tienen que un medio perfectamente puede ser igual a
y 4 octavos, puede ser perfectamente igual a 100 entre 200. Entonces hay diferentes formas de cómo representar la misma cantidad. Y lo mismo suele suceder en conjuntos. Algunas veces por las formas en las que están definidos, los conjuntos pueden aparentar ser diferentes, pero al verificar lo que ahora voy a mostrarles, resulta que los conjuntos son iguales. Así que se expresan diferente, pero en realidad tienen los mismos elementos. Así que ahí tiene que haber una forma de que nosotros podamos representar alguna igualdad de conjuntos. Aquí les puse el ejemplo de las fracciones. Ahora miremos estos dos ejemplos con conjuntos. Si yo digo que sean los primeros dos números positivos, los números enteros positivos. Y yo digo que B son los enteros positivos menores que 3. Entonces, una revisión. Permítame. Disculpen. Entonces, una revisión rápida nos puede llegar a tener la noción de que en realidad estos dos conjuntos son iguales. Porque, ¿quién sería A entonces? Sería 1 y 2. Y B también sería 1 y 2. Entonces, esa noción de igualdad de conjuntos tiene que ver necesariamente con los elementos que tengan cada uno. Y pues es justo lo que vamos a definir. Y de nuevo, recordemos que una definición es nuestro punto de partida. Siempre que hay dudas, regresamos a la definición a ver si no hay algo que se nos escapó ahí. Entonces, dado un universo o para un universo U, los conjuntos C y D, que son tomados de U, son iguales y esto se escribe de manera natural como C igual a D. Cuando C sea un subconjunto de D y D sea un subconjunto de C. Perdón, aquí escribí lo mismo. Y D sea un subconjunto de C. En otras palabras, o digiriendo un poco lo que está escrito aquí, lo que quiere decir es que tanto C como D tengan exactamente los mismos elementos. Y eso. ¿Y por qué se puede deducir de acá? Pues, si yo tengo que C es un subconjunto de D, significa que todos los elementos de C están en D. Y si yo digo que D es un subconjunto de C, significa que todos los elementos de D están en C. Entonces, solo es cuestión de imaginarlo un momento y decir, bueno, si esto está dentro de este otro, algo así. Como si tengo ahí que este es D y C está metido ahí, pero al mismo tiempo D está metido en C, la única forma de que eso sea posible es que tanto C como D representen lo mismo y sean iguales. Entonces, a veces hacer una especie de estos esquemas gráficos puede ser de ayuda para intentar más o menos construir el concepto. Y pues, espero que les sirva para este caso de que todavía lo hayan visto un poco difuso al principio.
Entonces, en esencia, dos conjuntos son iguales si tienen exactamente los mismos elementos y en términos de subconjuntos, que es algo más trabajable, eso se diría que C es un subconjunto de D y D es un subconjunto de C. Bien, que la pregunta que me hizo uno de ustedes, justo ahora no recuerdo el nombre, pero la pregunta que me hizo uno de ustedes al inicio sobre la diferencia entre los símbolos de subconjunto menor o igual y el de contiene y mayor o igual es bastante interesante porque si nos restringimos a números reales, permítanme que creo que hay un micrófono que me está haciendo feed. Sí. Entonces, fíjense qué sucede con los números reales. Si yo tengo que A es menor o igual que B y que B es menor o igual que A, la conclusión inmediata era que entonces A tendría que ser igual a B. Es lo único que queda posible. Y algo parecido sucede, bueno, algo igual sucede con conjuntos. Si el conjunto A es un subconjunto de B y el conjunto B es un subconjunto de A, la conclusión es que A tiene que ser igual a B. Así que por eso era bastante interesante esa pregunta, porque en realidad son símbolos diferentes, pero que juegan papeles similares. Estos símbolos de mayor y menor son para números reales y estos símbolos de contención son para conjuntos, pero juegan papeles similares. Ok. Ahora, es importante cada vez que nosotros definimos algo, saber o tener ejemplos de o poder definir cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen. Es decir, aquí lo que nosotros hemos planteado es cuándo un conjunto es subconjunto de otro. Eso lo hicimos acá. Y ahora estamos platicando de cuándo un conjunto es igual a otro. Pero, ¿cómo puedo yo decir cuándo un conjunto no es igual a otro, por ejemplo? ¿Cómo lo expreso en símbolos? Y de la misma manera, ¿cómo puedo decir que un subconjunto, perdón, un conjunto no es subconjunto de otro en símbolos? Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver las negaciones de lo que hemos visto. Entonces, primero, vamos a negar esto. Vamos a negar que A sea un subconjunto de B. Eso, de hecho, se escribe así. Se escribe que A no es un subconjunto de B. Entonces, al igual que cuando escribimos no es igual y le ponemos una línea en diagonal en medio, igual, para decir que no es un subconjunto, solo lo tachamos así. Ahora bien, eso es en términos de la notación, pero solo que para que quede de manera más ordenada, lo voy a escribir al revés. O sea, que A no sea subconjunto de B, equivale a negar que A sea un subconjunto de B. ¿Y esto equivale a qué? Bueno, revisemos de nuevo qué era que A es un subconjunto de B. Está aquí.
Entonces, que A sea un subconjunto de B significa que para todo X se cumple que si X pertenece a A, entonces X pertenece a D. Entonces, de esta definición de aquí vamos a adaptarla a este caso. Entonces, yo tengo negación aquí afuera y entre paréntesis tengo que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Entonces simplifiquemos un poquito esta proposición para tener algo más digerible, algo más fácil de comprobar. Entonces, primero, como parte de la lectura de la sección 2.4, que también lo hicimos en el comentario cuando lo revisamos brevemente, la negación de un cuantificador universal o de este para todo es el cuantificador de existencia. Es decir, que si negamos un para todo, ese pasa a ser un existe. Entonces, existe X para el que no se cumple todo lo que está aquí. Perdón. Existe un X para el que todo lo que está aquí no se cumple. O sea, vean, negué el para todo X que cumpla esto. Y esa negación es que exista un X para el que no se cumple. Ahora tenemos que hacer la negación de esta implicación de aquí. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordar lo que habíamos hecho en la segunda unidad. Y es que esta implicación uno la puede escribir como la negación de X pertenece a A, y disyunción X pertenece a B. Entonces recordemos, P implica Q, yo lo podría cambiar como no P o Q, que es justo lo que hicimos aquí. Y pues este último ya se puede simplificar porque yo tengo existe X y aquí tengo una negación de una disyunción, es ley de Morgan, y me queda la doble negación de existe un X tal que doble negación de X pertenece a A y intercambiamos el signo, negación de X pertenece a B. Y aquí entonces existe un X tal que esta doble negación se cancela, por decirlo así. X pertenece a A y la negación de que X pertenezca a B. Eso es que X no pertenece a B. Entonces, a esto es a lo que llegamos. Que A no sea un subconjunto de B significa que hay un elemento en A que al mismo tiempo no está en B. O sea, que está en A y no está en B. Eso tiene sentido, porque si nos ponemos a analizar, el hecho de ser subconjunto significa que todo lo que está en A está en B. Pero si yo encuentro uno de A que no está en B, entonces no puede ser subconjunto y ya está. Entonces, tanto de manera analizándolo, por decirlo así, como siguiendo el formalismo lógico, llegamos a la misma conclusión. Ok, entonces eso nos puede servir de, puede servirnos de ayuda en algún momento, seguramente, y vamos a negar ahora la igualdad entre A y B, es decir, A distinto de B. Esto es equivalente a negar la igualdad de A y B. Y esto es equivalente a la negación de qué. Ok, revisemos la definición. Definición me dice que A sería igual a D cuando A sea subconjunto de D, perdón, A sea subconjunto de B y sea una conjunción D sea
subconjunto de C. Es decir, que A va a ser igual a B si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A. Okay, entonces, ¿esto qué quiere decir? De nuevo, aquí solamente tengo una negación de P y Q, así que me queda no P o no Q. A ver, creo que hay alguna pregunta. Pero ¿en qué caso, Helen? ¿En este de que no es igualdad? Ok, eso ya lo voy a tocar una vez terminemos este, porque si hay un comentario, un par de comentarios interesantes que hacer de ahí. Ok, entonces, para finalizar esta equivalencia, tendríamos que ver que A no sea un subconjunto de B, o que B no sea un subconjunto de A. Entonces, y utilizando lo que justo acabo de hacer arriba, esto equivale a decir, por un lado, que exista un X, tal que X esté en A y X no esté en B, o que existe un X, tal que X está en B y X no está en A. Ahora, aquí puede haber muchos símbolos, pero en realidad cuando uno lo desgrana y lo ve bien y todo se aclara, en realidad aquí lo que estoy diciendo es que no son iguales cuando una de estas dos cosas suceda, o ambas. Que yo pueda encontrar un X que esté en A, pero no esté en B, o que pueda encontrar un X que esté en B, pero no esté en A. Es decir, basta con que yo encuentre un X que esté en uno, pero no esté en el otro. Eso es suficiente para decir que no son iguales. De hecho, es suficiente y necesario. Entonces, aunque esto sea todo el símbolo, cuando uno lo lee y logra despejar toda la abrumadora carga de leer los símbolos, prácticamente es eso. Existe un X que está en uno de ellos y en el otro no. Ahora bien, haciendo el comentario o viendo el comentario que estaba haciendo Helen, y es que aquí hicimos una observación sobre las cardinalidades cuando eran subconjuntos. Entonces, de hecho, hay una observación similar cuando son iguales. Cuando son iguales, la cardinalidad de C tiene que ser igual a la cardinalidad de D. Y pues eso va más o menos utilizando esta observación de aquí y esto que hicimos acá. Porque si son iguales, se cumplen estas dos. Pero si yo aquí en lugar de A y B colocara, por ejemplo, cardinalidad de A, cardinalidad de B, cardinalidad de B, cardinalidad de A, entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que la cardinalidad de A sea igual a la cardinalidad de B. O sea que el hecho de que sean iguales los conjuntos significa que las cardinalidades también van a ser iguales. Pero para poder decir esto, necesitamos una hipótesis adicional, y es que los conjuntos tienen que ser finitos. O sea, básicamente, siempre que nosotros hablemos de cardinalidades, tenemos que poner de condición que sean finitos.
Ahora, creo que la pregunta de Helen iba más en el sentido de cuál sería la relación entre las cardinalidades cuando no son iguales los conjuntos. Entonces, cuando los conjuntos no son iguales, la relación entre las cardinalidades simplemente es que no son iguales. No podemos saber cuál es mayor o cuál es menor, simplemente no son iguales. Esa sería la conclusión de cardinalidades en este caso de que no son iguales. Y bueno, creo que sí, lo recomendable es que por hoy vayamos quedándonos por acá, pero les recomiendo leer y analizar el ejemplo 3.5. Entonces, vamos a ver, me están preguntando algo. De hecho, creo que sí, el comentario de Hudson tiene bastante sentido. Sí, de hecho, creo que esa es la respuesta correcta. Sí, lo que pasa es que yo aquí estaba pensando que uno tendría que ser necesariamente subconjunto del otro y no necesariamente. Así que de hecho la relación aquí no debería ser no ser iguales, porque de hecho Hudson está proponiendo que si yo tuviese los conjuntos que A fuese 0 y B fuese 1, por ejemplo, entonces no son iguales. Los elementos no son los mismos, pero resulta que las cardinalidades sí. Así que definitivamente simplemente la relación sería no concluyente ahí. No podríamos saber quién es mayor ni quién es menor. Así que gracias ahí por la observación. Definitivamente se estaba quedando fuera ese caso. Entonces, sí, no podríamos decir nada de hecho con respecto a la relación entre las cardinalidades y los conjuntos son distintos. Bien, entonces vamos a quedarnos por aquí, pero sí es necesario que leamos y analicemos todo el ejemplo 3.5, porque ahí se ponen unas cuantas relaciones entre subconjuntos e igualdades, y es importante que usted se asegure de que todo lo que está ahí lo entiende y lo podría explicar perfectamente. Si no lo podría explicar, entonces identifique qué es lo que no podría explicar. Y cuando usted identifique qué es lo que no podría explicar, me lo puede preguntar mañana. Es decir, usted revise el ejemplo 3.5 y usted dice, ok, entiendo por qué sale y podría decir por qué sale. Entiendo por qué ponen esto y podría comprobar de que en realidad eso es así. Y así con todos los ejemplos que aparecen ahí. Son dos incisos con un montón de numerales, así que revísenlos a detalle. Y además de eso, a partir de mañana vamos a necesitar el contenido de la sección 2.5. Lig, una pregunta. Sí. La mayoría de estos ejercicios se resuelven así, como cuantificadores. Así como el tema anterior, ¿o va cambiando? Porque por lo que Listo. veo es como ir haciendo demostraciones, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los ejercicios que sean así demostrativos o de comprobar algo, sí van a tener que ser así con cuantificadores. Pero cuando entremos en la parte de ¿cómo se llama? Operaciones con conjuntos, sí pueden haber uno que otro ejercicio más práctico, Complejo. por decirlo así. Okay. De hecho, este 3.5 es bastante práctico, por eso lo pongo que también a que lo lean. Okay, gracias, Rick. Listo. Entonces, mañana, y hablando de demostraciones, vamos a enunciar los primeros teoremas como tal, y voy a probarlos en su mayoría,
decir, hay unos que tienen cuatro incisos, y son bastante repetitivos, entonces voy a probar dos. Pero vamos a empezar a involucrarnos en este mundo de demostraciones para que vayamos viendo cómo se van haciendo y van a ir quedando unas también de tareitas para que vayan practicándolo. Pero para eso es necesario darle una ojeada a la sección 2.5. Entonces, así vamos a... Una consulta. ¿Sí? El video lo va a subir al campus. Sí. Este es que el de ayer no lo subió. Sí, de ahí está. Está en la lo que pasa es que como voy haciendo secciones por unidad, está en la sección 3, de la unidad 3, es mi primer enlace que está ahí. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o terminamos acá. Sí, entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar mañana y ok, vamos a ver. Dice que no se puede ver la unidad 3. Ok, vamos a ver. Ok, la unidad 3. Tendría que aparecer registro. Sí, ya aparece. Bueno, a mí sí me aparece, pero hasta hace poco. Ayer en la noche revisé y no aparecía. Qué raro, porque esto lo puse entre las 4 y 5 de la tarde. Pero sí, más o menos entre esa hora también voy a estar actualizando el video con la clase de hoy. No sé, espero yo que no vaya a tardar mucho en ponerse. Según yo era instantáneo. Pero sí, entre 4 y 5 iba a estar subiendo la clase de hoy. Listo, entonces, vamos a continuar mañana. Que tengan un buen día.